Y que ven, cógela. Déjame en paz. Que viene la gente, que viene la gente. No pasa nada, y que baila. Es necesario que esté yo. Sí, hombre, claro, si hemos quedado tú y yo para jugar. No, hemos quedado con Kike. Eres mi alumna, cállate. Ay, ¿eres el azul? Como yo nada, ¿tú también? También. Vamos, vamos a tirar gimnasio juntos. Yo era rojo, tío. Tía, ¿qué? Pero si tú sabes los bichos que yo tengo. Están 17, algo tendrán de mí. Los bichos, dice. Los bichos. ¿Puedo bajar la voz que viene la gente? Sí. Puedes grabarme. ¿Tú? Nadie sabrá nunca lo que estamos viendo. Sensual. Hola, gentucilla, estamos aquí en un vídeo de Pokémon GO. Que bueno, no he subido mucho, voy a decir un nuevo vídeo, pero es que tampoco he subido demasiado. Pero bueno, estamos aquí con Vero. Buenas. Así que ella va a ser mi alumna. Está el profesor Willow, vale, que es un poco tolai. Y luego estoy yo, que soy un máquina y un maestro Pokémon. Y tengo una carrera y todo, estudio universitaria. Así que estoy más listo. Porque el otro es doctor, ¿doctor de qué? Bueno, profesor, da igual. Bueno, pues vamos a demostrar que yo soy mejor profesor que Willow. Así que vamos a enseñarle los pasos ahí de Pokémon GO. Está al nivel 17 y vamos a ver si podemos conseguir alguna incursión, si hay por ahí. Vamos a ver si podemos conseguir algún gimnasio. ¿A qué nivel estás tú? Yo estoy al 34, de a poquito, y nada, vamos para allá. Aquí es donde empezó todo. Enfoca la naturaleza. ¿Cómo hace? Mira. El Jinx. ¿Cómo hace Jinx? Ay, tengo este que es monísimo también. ¿Cuál es eso? Un fur, la madre. Tiene mucho que aprender todavía. Estos son los mejores Pokémon de mi amiga Vero. Tiene un Raihorn de 865, un Exeggutor de 800 y pico y un Yugi de 800 y pico. Para estar al nivel 17 no está mal, te doy. ¿No ves? He aprobado con un 5. Y luego estoy yo, que estoy al nivel 34. Ah, pero que eso es posible. ¿Qué? Ah, pero que eso existe. Números tan altos. Tienen tantos puntos de eso. Vamos a hacer una cosa. Aquí no hay prácticamente nada, ¿vale? Como podréis comprobar, que no hay. Vamos, hay una pokeparada y un gimnasio allá. Así que vamos a ir a por la pokeparada para recargar pilas y vamos a tirar al gimnasio. ¿Te queda claro? Sí, bueno, si no me lo vuelves a aplicar, que no creo que pase. Luego haremos un examen de tipos, a ver qué Pokémon hay en el gimnasio y con qué Pokémon los chutarías tú. Perdón. Test de conocimientos previos. Hasta luego. Vamos para allá. Tienes que darle a tu cara. A esta no. Amigos. Bueno, muy bien. ¿Ves? Dime código. Tu código. Hostia. Eso lo tengo que teclear. Esto es como el DNI. Ten espacio que soy de letra. Que soy filóloga, no matemática. Ahí está, pero ya ahí está. No, la aceptamos y ya estaría, ya somos amigos. Tú menos reír te vas a aparecer. Este yo no espera lo tengo. Tranquilamente. No vas a coger tú, yo no voy a coger nada. Vamos a ver, que no te lo robo, que nos salen los dos en el móvil. Ya lo sé, pero digo que tú lo vas a coger y yo no voy a coger nada. Ha salido un Shunken. Ojo, un Shunken, ¿eh? Ah, pues esta cosa yo no la tengo. Pero no sabía. Pues vamos a ver cómo lo capturas. A ver, quiero ver. No, que me da quiero vergüenza. Ver tus dotes capturísticas. Bueno, me pongo nervioso. Dale, ay, caña. No. Atrápalo. Pero que me da cosa. ¿Cómo que te da cosa? Que no te va a morder. O sea, si tienes dos Pokéball y dos Super Ball. ¿No ves? Pero, ¿tú qué haces con las Pokéball? ¿Las vende? Lo mejor es que si usas una valla, es más fácil que lo captures. Claro, porque se enamora. Y así no gastas tantas Pokéball. Claro, ahora se venga, dale caña. Pero es que así no voy capturado. A poder. Es que no voy a poder. Sí, mujer, tira de caña. ¿Ves? ¿Pero qué haces? ¡Casi eso! Porque lo tienes cogido, quita. Eso luego lo cortas. ¡Buena! ¡No! ¡Te ha atacado justo! ¡Te queda una Pokémon! Tío, no. ¡Vamos! ¡El Shunken! ¡Buena! Venga, va. Ahora sí nos ahora escapa, tiene que atraparse. Claro. Es una Super Bowl, vamos. Una. Dos. Y para afuera. ¡Y ahí está! ¡Muy bien! Bueno, ya no me queda nada. Choca. Te has gastado todo lo que quedaba de Pokémon para un Shunken. ¡Ah, pero mira! Estás con... Bueno, ojo, mira, no lo tenía, claro. Uno lo registra muy bien. Espérate. Es que menos adicta a la musiquita. Es que yo sin música no me veo. Muy bien. Así que hay que ir corriendo por la pokeparada. Vámonos. Gira la pokeparada. Tú enfócate tú. A ver cuántas pokeball te dan. Le han dado. Bueno, ojo. Le han dado tres pokeball, cuatro pokeball y dos Super Bowl. Tiene género, ya por lo menos puedes hacer algo. Capturar a la ranita de ojos rojos. La ranita de ojos rojos. Vale, he conseguido una misión, que es de capturar tres Shunken. Como he capturado tres, me han dado una piedra solar, que sirve para evolucionarlo a él, entre otros Pokémon. Todas las piedras y todos los objetos así extraños que sirvan para evolucionar, te los guardas. Porque eso, cuando tengas más nivel, tendrás Pokémon más fuertes, te vendrán bien. ¿Podemos coger el animal? El animal. Tú sí que eres animal. El animal. Joder. Es que no sé cómo se llama, puedo pinchar y ver cómo pincha se llama. Pincha en el barril. Pero porque tú lo conoces todo. Ahora, quiero que lo atrapes con bola curva. Me he perdido. Pero hoy es día de exámenes, vamos a ver. Si yo la tiro girando y la tiro recta, como tiene efecto, se va para el lado. Si tú la giras hacia este lado, que se va a ir hacia la izquierda, la tiras hacia la derecha. Y ya le das, ¿vale? ¿Cuántos años de práctica lleva eso? Gíralo ahí, y la tiras para el lado contrario del que está girando, hacia la derecha, ¿vale? No, al revés. Pero si la está girando hacia acá, es que como salen los bichos hacia allá, vale, pues venga, vuelvo. Los bichos. Venga, captura, por los destellos. Captura de animal.
La has tirado recta, tienes que tirar, soltarla hacia allá, vale. Como si fueras a tirarla para afuera. Vale, venga, igual pero soltándola. Es que tiras el dedo para atrás. ¿Pero por qué tiras el dedo para atrás? No la tiro para atrás. Haz así con la mano. ¡Pium! Intenta darme aquí en la mano. No puedo. Venga, esto es entrenamiento. Se me va a escapar. Venga, venga. ¡Buena! Mero, venga, va. No, pero vamos, vas que a puedes. Ojo que has acertado un tiro grande, ¿eh? Has hecho un tiro genial. Ahí está. ¿Ves? Muy bien. Ay, creo que este no lo tengo. Pues me has registrado. Ah, pues sí. Ah, ¿no ves? Mira. Mira, ¿ves? Registramos con la musiquita. Muy buena. Oye, genial, estupendo. Y Kike me está mandando WhatsApp, dice, porque pardillo. O qué huevo. Míralo. Me está diciendo pringado por el móvil. Ciberbullying. Un Kike salvaje apareció. Dice que se va a sacar un huevo en mitad del vídeo. Me va a tocar censurarlo, voy a tener que estar atento editando. Ya tenemos la pokeparada. Has aprendido a tirar bola curva. Ahora vamos a aprender sobre tipos Pokémon y combatir, ¿vale? Vamos a por el gimnasio Pokémon. Mierda, justo se ha puesto una incursión. Así que no podemos combatir contra el gimnasio. Así que hay que buscar otro. Vale, pues vamos a por este gimnasio, ¿vale? Este, vale, es nuestro objetivo. Es el que está ya donde Cristo perdió el zapato. Ahí está. No me lleva, es que yo no estoy ya fuera de cámara. ¿Te acuerdas en la acampada esa que hicimos que salieron unos yonkis de ahí? La acampada que hicimos en mi casa, que fuimos a las 6 de la mañana a la playa, salieron unos yonkis. Pero qué imagen van a tener mis suscriptores de mí. Por eso salimos corriendo. Ah, qué bien. Pues yo no me acuerdo de eso. Por eso he dicho que eso fuera de cámara. Joder. Pues es en ese parque. Ah, vale, va. Me quedo más seguro, más tranquilo. Vamos. Era a las 6 de la mañana y teníamos 15 años. Lo lleva sujetador, ¿verdad? Ah, de verdad. ¿El jinx cómo hace? Así. Y de no normal, yo sé cómo es. Si le pinchas, y si hace. ¿Y si le pinchas, qué hace? Mira, mira, mira. Vámonos, no, eso es muy lamentable. Venga, vamos. Me quieres dejar mal. Tus suscriptores se van a encargar de dejarte mal. ¿Pero tienes algún huevo incubando? Sí, claro. Bueno, bien, bien, bien. No creo que el de 2 kilómetros se te va a abrir. Sí, seguro. A ver qué te toca. Vale, vámonos. Venga. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué gatillo! Vámonos. Hay ciertos Pokémon que pueden salir shiny. ¿Sabes lo que es shiny? Un Pokémon shiny es un Pokémon que brilla, por eso de shiny, ¿eh? Sí. Eres filóloga, ¿no? Lo pillas. Hay una posibilidad muy chiquitina de que te salga y son muy raros. ¿Qué hacen que tienen de especial? Pero brillante. No hacen nada, o sea, simplemente son de otro color y brillan. Tienen brillis, brillis. Vale. ¿Te puede salir? Te puede salir, te puede salir. Y hay una posibilidad muy pequeña, pero siempre pincha por si acaso. Aunque luego no lo captures por lo que sea, pero pues aquí me salen un montón y yo tengo... Mira, sí, tengo mi favorito. Tiene su favorito, que es el de... Venga, vámonos. Juan Marco, hay que tirar ese gimnasio. Esto es una mina, aquí nunca hay nada. ¿Qué tal la poke captura? ¿La qué? La poke captura. La poke captura. No tengo huevo suficiente. Oh, me gusta el público adulto. Hola, niños. Aparezco por ahí corriendo en bola. ¡Eco! Es que estoy grabando. Yo no sé qué está grabando. 22 años tengo. Yo qué sé. Y me sigue haciendo gracia el eco. Amigos, ¿y ves aquí que pone enviar regalo? Sí. Pues pincha. Y ahora, en teoría, si no me trolea, me tiene que aparecer ahí un aviso. No me dijes mal a París. Mira, ¿ves? Pero ya te he enviado un regalo. 3 Pokéball y 100 polvos estelares. ¡Hala! ¿Has visto? Como la vida. Y ahora yo te podría enviar un regalo, pero no tengo. Así que te jodes. ¿Qué te regalo? Costa para nada, sino tener yo un beneficio. Pero para nada, es. Pero vamos a ver, ¿de cuándo las amistades se basan en que tú me regalas para que yo desde te regale? Desde ahora. Vaya, estás todo fuerte. Joder. Tienes que tirarlo hacia la derecha. Ay, pero es que el bicho vuela. Es lo que tienen los pájaros. Yo quiero coger ese bicho que tú tienes. ¿Qué bicho? Te has escapado. Pero, mira, me cae Win. Abel. Pues lo has quitado ahí en la captura. Para ser el escape. Yo qué sé, tío. Mira, ya está atrapado. Esters Hundum, tipo fuego. ¿Qué Pokémon utilizarías tú para ganar la tipo fuego? Yo que sé, de agua. Muy bien, de agua, pues a ver qué Pokémon de tipo agua tienes. Madre mía. Lógica aplastante. Raihon es tipo roca. La roca y la tierra ganan fuego. Entonces sí, tú lo utilizas y le vas a ir ganando. Luego, para el Raidon, que es tipo roca-tierra, ¿qué tienes fuerte contra él? ¿De qué tipo? ¡Viva el vino! El vino es fuerte contra la roca. Ah, pues yo que sé, un... El agua. Uno psíquico de... A ver, planta, agua, lucha y acero. Planta, pues uso el huevo. Pues usa al Exeggutor, muy bien. Usa ni es tipo normal. ¿Tienes un Hitmonlee? Es verdad, ese es el que pega patadas. Ese precisamente es el que pega patadas. Pero, bueno, pero hazlo así, ¿no? Pero así. Cada vez que pulsas la pantalla estás haciendo un ataque. Tú dale caña y a reventar gimnasio. Madre. Mira, dale a combatir. Mira qué rápido lo baja. Dale ahí. Terra temblor. Cuando cargas varios ataques normales te da un ataque fuerte. ¿Y ves? Le quita, vale, bastante más. Tú puedes. Venga, vamos. Usa este, sí, este de aquí. Siempre que puedas. Pero hay que cargarse 3 veces al gimnasio para quitar a todos los Pokémon de ahí y poder meter tú y yo uno. Y hacer que el gimnasio sea nuestro. ¿Y tienes plan de hacerlo? Así que sí, esto hay que hacerlo, vale, en plan mafia. Que rápido hay que meter un Pokémon. Ay, qué lindo. Y voy a añadir a mi Blissey. Acaban de meter un Tiranitar y un Flareon.
bicho de esos. Pues estamos chetados. Confirmamos que estamos chetados. Esa gente tan maja de allí ha puesto un Pokémon, básicamente. Mira, mira, nos está mirando. Ha habido conexión ahí. Es él. Bien. Es él. Pues nada, así más nos duran. Espero que os haya gustado este vídeo de Pokémon Go. Dejar un like si os ha gustado. Y Vero, ¿quieres decir algo más? Que muchas gracias y que. ¿Te he enseñado bien? Bueno. ¿Cómo que bueno? Que sí, que sí. No tengo queja. Un saludo, gentucilla. Adiós.